Bienvenido al mejor programa de investigación de los fenómenos paranormales, dirigido por el CIAP, Centro de Investigación y Actividad Paranormal, sin miedo a lo desconocido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes amigos de Anesma Radio, nuevamente, si me ha dado lo desconocido, estamos transmitiendo desde aquí, desde la zona de San Ángel, y pues bueno, hoy traemos videos muy, 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 muy interesantes, sin duda, vamos a ver videos ovnis, y como ven aquí a mi izquierda, nuevamente me está acompañando Héctor Fuentes Reyes de Área 51, Proyecto Illuminati. Los tuvimos aquí hace que unos cuatro programas, más o menos. Un saludo a todos ustedes, un saludo a todos los del grupo de Area 51 y a todas las personas que se están conectando en estos momentos, porque tenemos muy eh, un programa muy interesante, con, con videos también muy interesantes. Efectivamente, sí, y digo, el, el hecho de que lo tengan nuevamente aquí de, de invitado, ahí por ahí subiste un, una publicación ya para que más o menos vieran de lo que se iba a tratar. Digo, aparte de que Traje algunos archivos de el fenómeno ovni, muy interesante sin duda. Eh, pues bueno, también por ahí hubo algo que grabó aquí el señor Héctor Fuentes Reyes. Ya, ya había pasado yo el anterior video, Héctor, eh, que tú grabaste desde Xochimilco, en la zona de Xochimilco, en donde grabas un objeto de dimensiones pues bastante considerables, lo, 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 lo tuve hace más o menos como dos programas. Y este y posteriormente después de eso creo que hicieron una excursión a un cerro por ahí cercano y fue cuando, el momento en que graban nuevamente otro objeto, muy cercas, eh, nuevamente en la noche, y pues, no podemos decir que se trate de un avión, que se trate de un dron, un helicóptero, nada que se le parezca, no es algo totalmente distinto, digo, eh, es un ovni. O sea, lo que nos queda claro es que es un OVNI, un objeto volador no identificado, ¿no? Porque eh, continúa esa, esa confusión de que cuando muchos dicen OVNI, ya de por favor lo dan como una nave extraterrestre. ¿tú? Efectivamente, hasta la fecha esto, estos videos, eh, lo, yo los considero uno de los mejores videos después de 20 años de la investigación. De hecho, salió en los periódicos de aquí de México. Eh, un video muy interesante, el que comentabas primeramente en la zona sur de la Ciudad de México, a una distancia de 12 kilómetros, tomando como referencia un cerro, un cerro famoso por allá de la zona sur, que está a la salida de Cuernavaca, que se llama el cerro de Xochitepec, eh, muy conocido también como el cerro de las brujas o las bolas de fuego. Tomando como referencia este cerro, pues este cerro mide aproximadamente de altura como un kilómetro. Y tomando como referencia, de ahí me basé a tomar las medidas correspondientes y saqué la conclusión de 12 kilómetros de distancia a este objeto a una altura de un kilómetro aproximadamente. Se realizaron las respectivas eh, eh, análisis, se le realizó el zoom completamente. Me tuve que recargar eh, en una bardita porque hay que tener un pulso muy bueno para poder captar este objeto a un zoom. A casi a lo máximo de, la, de, de las cámaras, ¿no? porque si no tienes ese, eh, algún tipo de tripié o algo fijo, pues por más que quieras eh, tomar de, de una buena toma, te baila la, la imagen. Entonces, traté de acercar esto, este, eh, con el zoom este gran objeto, y pues las evidencias ahí están, eh, hace rato Jaguar dijo que hace algunos programas lo presentó, y efectivamente se ve una enorme luz y abajo unas luces de diferentes colores como si estuviera girando, ¿no? Sí, efectivamente, digo, a mí se me hizo ese video muy, muy interesante. De hecho, estuviste transmitiendo ese día en vivo, claro eh, ese suceso que grabaste ahí desde tu casa y posteriormente el que hoy, hoy 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 vamos a ver y por eso fue que lo invité porque también se me hace un video bastante bueno y sobre todo, como les digo, de primera mano, es una persona que conozco. Y también ese ya estaban grabando, estaban grabando en la, en la madrugada, y este bueno vi el video, se me hizo también muy bueno, digo, lo subieron después a sus redes sociales y todo ese rollo. Le dije, oye, pues sabes qué me gustaría pasar ese video, pero pues a ver si, si, si puedes te das una vuelta por allá y para que nos lo platiques de viva voz y nos digas todo cómo estuvo, ¿no? De hecho, Iván, ¿qué, ¿cuántas personas iban en ese día? Bueno, iba, iba, íbamos aproximadamente 15 personas, estaban como testigos, eh, gente de la delegación de Xochimilco, coordinadores, e inclusive guardabosques, porque cuando hacemos una vigilancia OVNI, o alguna investigación paranormal, por lo tratamos de pedir permiso y asegurar a la gente, más que nada con el equipo. Esa ocasión nos, nos acompañó gente, eh, eh, que le mando un saludo a Bronco, el... Es, él, él es una persona que cuida ahí el cerro, el guardabosques, y aparte los coordinadores que se sorprendieron por el avistamiento que tuvieron, porque nunca habían visto un ovni, ¿no? O sea, cuando tú me dices se sorprendieron, ¿quiere decir que jamás habían visto algo como lo que vieron esa noche? Algo parecido, no. Habían visto pues, las famosas lucecitas en el cielo, que comúnmente se ven, pero algún tipo. Le estoy, le estoy diciendo que esto no fue algo en el cielo, esto fue venido del cielo y aterrizó en Cuemanco. Últimamente sí, digo, para los que no conocen mucho la, la ciudad de México, Cuemanco se encuentra hacia el sur de la ciudad de México, en lo que a, ahora es alcaldía este Xochimilco, esa es la, la, la zona para que ustedes ubiquen en tiempo y espacio este sitio y pues bueno estuvieron, hicieron esas, esa incursión, cuál era la idea de, de decir pues vamos a, al cerro y este nos coordinamos con gente de la alcaldía Xochimilco, cómo, cómo fue ese día o cómo fue el contacto, cómo, cómo fue el proceso. Pues, más que nada, primero que nada, es eh, una zona muy enigmática donde ha tenido historias y leyendas, tanto del tema paranormal como de avistamientos ovni y de las famosas bolas de fuego, que para los pobladores de ahí de Xochitepec mencionan que son las famosas brujas. Para otra gente mencionan que son ovnis, objetos voladores no identificados o simplemente luces voladoras no identificadas, por la cual nosotros tuvimos la oportunidad de pedir permiso a la alcaldía de Xochimilco y contactarnos directamente con gente especializada en, para que nos dieran el permiso correspondiente. Y al, a la hora de estar pidiendo permiso, pues les interesó este gran tema, no. de hecho nos ofrecieron también una, a, a, en un futuro a dar una conferencia. Eh, y presentar lo que hemos eh, habíamos filmado. Y en, en esta ocasión platicando con la gente de, de, de Xochimilco, pues ellos nunca nunca habían visto algo así y querían ver realmente eh, por sus propios ojos comprobar la existencia de este extraño fenómeno y pues gracias tuvimos la suerte de presenciar no uno, sino eh, sino dos, sino tres objetos voladores no identificados. Más aparte este este objeto que ah, por ahí ten, tengo el, el, el video más a rato lo vamos a pasar donde está donde este extraño objeto. Después de un gran resplandor, como si nos hubieran tomado una fotografía arriba de nuestras cabezas, se fue derechito a la zona de Cuenmanjo, que como Kawalo lo comentó, es una zona pantanosa, una zona donde no hay luz. De hecho, hay una, eh, ahí se ve, eh, una extensa área eh, muy oscura, y en medio exactamente, este está el, este eh, gran objeto. Posteriormente de ahí empiezan a sal, salir luces de diferentes colores y rodeando. Como bailando alrededor de este gran objeto. ¿no? ¿Alguna posible hipótesis de qué se tratara esto que, que tuviste? Pues no, no, hasta ahorita te digo, no hemos tenido, a pesar de que le hemos metido los filtros correspondientes, no hemos tenido pues el, el resultado eh, en sí realmente que es. Mucha gente se emociona al ver esas extrañas luces, como lo hizo al, al inicio Jaguar de ver eh, objetos valores notificados y de repente dicen que es una nave extraterrestre. Y, es, se, y eso es un claro, gran error. Se oye, se oye en, el, en el audio, digo, lo vamos a escuchar también, claro. que como en dos ocasiones, dice, es una, estamos viendo una nave extraterrestre, ¿no? Efectivamente. Es y es una hay, conclusión demasiado rápida. Aventurera, ¿no? ¿no? O sea, porque en primer lugar no estamos identificando... El objeto, a pesar de que con los telescopios, a pesar de que con los binoculares realizamos el acercamiento, no se llega a detectar realmente la estructura. Entonces, si no sabemos realmente qué es, mucho menos vamos a saber si vino del, del espacio exterior, ¿no? O es de aquí del planeta Tierra o es intraterrestre, o sea… Ahí está la evidencia para todas las personas que quieran analizarlo y sacar las propias conclusiones. ¿no? Yo no estoy aquí para convencer realmente que es una nave extraterrestre. Porque en primer lugar, a pesar de 20 años de investigación, yo nunca he visto una nave extraterrestre ni nunca he visto los famosos grises. He visto ovnis, he visto flotillas, he visto eh, bolas metálicas, eh, pero simplemente ahí quedan. También ahí también digo, entrando y dentro del mismo tema, eh, y yéndonos hacia lo sobrenatural lo paranormal eh, está también ese o sea no, no se ha avanzado yo siento que no se ha avanzado precisamente por eso no porque nos quedamos en una sola explicación no buscamos otras posibles alternativas o sea no hay nada estamos estancados totalmente igual en lo sobrenatural no siempre que oyen un grito van a decir no pues es que fue la llorona no ven algo extraño allá a lo lejos no pues es un agual este, escuchan otro alguna cosa sobrenatural pues es el demonio no o sea lo mismo lo mismo de que se decía en la época oscuranterista de, de la, del medieval eh, se está diciendo lo mismo no o sea eh, ya estamos en otra época y se sigue diciendo lo mismo desde tu punto de vista héctor armenta oh, perdón este héctor Fuente saludos Reyes, héctor armenta. saludos héctor armenta que, que estuvo aquí hace ocho días este a título personal, ¿para ti es, eh, es eso o, o de qué se trata? Mira, es válido eh, el que nosotros eh, filmemos algún tipo de fenómeno desconocido. Es válido respetar la, la opinión de la demás gente. Y yo siempre he pensado que tiene mucho que ver la creencia que uno tiene. Porque si tú le presentas este video a una persona que cree en los ángeles, te voy a decir que es un ángel. Si le presentas a una persona que es eh, que, que cree fehacientemente en los extraterrestres, te voy a decir que es una, es una nave extraterrestre. Y así, o sea, eh, depende de la creencia que uno tiene, lo va a estar describiendo. Es, es mi punto de vista, es, es lo, la respuesta que yo te puedo decir, ¿no? Forzosamente necesitamos eh, ver realmente por nuestros propios ojos y comprobar. La existencia de lo que estamos filmando, porque muchas veces se llega a confundir, como dices tú, eh, basura espacial, algún tipo de globo sonda, trayectoria de satélites, eh, y lo confundimos con los famosos extraterrestres o, o naves extraterrestres. Y la verdad, hay que tener muchísimo cuidado. En varios programas se lo he dicho, hay que dividir. Una cosa es el tema ovni. Y otra cosa es el tema extraterrestre. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. El nombre lo dice, objeto volador no identificado. Y todo objeto o cosa, algo que veas, que no puedas identificar, no, no simplemente se trate de, de algo que venga fuera del espacio. Hay que tener muchísimo cuidado, hay que ser muy objetivos y no dejarse llevar por cualquier situación. En el caso del tema paranormal es lo mismo. Si tú tomas una fotografía no es necesario tomar una fotografía en el, en, en el mismo ángulo, hay que tomar una serie de fotografías para posteriormente analizarlas, ya sea en el día y en la noche, porque muchas veces nuestra vista nos está engañando. Y yo le he comprobado jaguar con mis investigadores que toman una fotografía y empiezan a mencionar mira aquí, aquí aparece alguna plasmación o es un fantasma. Y pues en ese mismo momento vamos y comprobamos realmente si ese, ese, ese esta plasmación sigue apareciendo en la misma fotografía. Y lamentablemente el pues el, el 90-80% eh, es un objeto que no, no alcanzamos a distinguir en, en la oscuridad que las cámaras sí distinguen. Entonces nos engañamos nosotros mismos ¿no? con, con, con nuestra vista. Se hace, se hace un, un... este Paraidolia, es una paraidoles. No, pero aparte de eso, digo, se está dando ya por hecho algo que todavía no estamos seguros. Claro. Es algo muy común y que se está repitiendo y repitiendo y repitiendo en una constante. Y que por eso digo, desde mi punto de vista particular, eh, siento que por eso no hemos avanzado, ¿no? Porque estamos diciendo lo mismo que dicen, ¿no? Si son aves extraterrestres, son esto, son lo otro, ¿no? Lo mismo que se ha dicho y que estamos escuchando en todo, con todos los pseudo investigadores o e investigadores es lo mismo, ¿no? O sea, por eso estamos estancados, empantanados en este mismo tema y pues no no hay no hay ni para dónde hacerse porque están todos en esa misma frecuencia. Claro, y también los únicos que comprueban, bueno, que se dicen contactados, que se dicen tener las pruebas. Eh, reales de un contacto que se atreven a decir que han tenido contacto con extraterrestres, que han visto naves extraterrestres. Lamentablemente sus historias o, o son muy, muy interesantes, pero les falta algo muy importante que es la comprobación de su evidencia. Ningún contactado hasta ahorita que yo conozco, que he entrevistado tal vez a 40, no ha tenido una prueba que me diga esto es real simplemente se salen por la tangente diciendo es que ustedes no están preparados para una evidencia así y caray entonces por qué ellos por qué si realmente existen los extraterrestres por qué se dirigen a cualquier persona sin tal vez eh, sin estudio, sin conocimiento por qué si quieren hacer un contacto a los extraterrestres por qué no se dirigen a, a, a gobiernos poderosos a gente especializada para, para ayudarnos a, a establecer un contacto ¿por qué la gente común y corriente es, es lo que no entiendo Howard pues no eso es algo que también es una constante no digo y aparte digo evidentemente nos damos cuenta de que en esto hay mucha charlatanería o sea, eso es eso que ni qué no y es gente que de pronto quiere sobresalir que vemos que hacen conferencias y esto y son los mismos mensajes de siempre los mismos mensajes mesiánicos catastróficos de esperanza para unos son los hermanos extraterrestres para otros son los enemigos en fin es, es por, lo ahí, mismo, por ahí por ahí perdón los... por ahí escuché jaguar que recientemente unas personas por ahí mmm, dijeron tener un contacto de la famosa eh, enfermedad del COVID, covid 19 entonces es como dices tú posiblemente se quieren mmm, colgar de algo que, que no se están colgando Pero o no. se están colgando mejor dicho de algo que, que no tiene validez, o sea, no, no es realmente lo que nosotros como investigadores queremos saber. Sí, de hecho, eh, digo yo, uh, uh, ya tiene un ratito, más o menos un año, un año, tengo muy poco, de que decidí ya no darle pantalla a gente de ese tipo, ¿no? Porque eh, apenas dicen, no, es que si yo estuve con Fulanito, yo, estuve, yo salí con Sultanito en un programa, ¿no? Y se empiezan a crecer, a crecer, a crecer y al rato andan dando conferencias y todo este rollo, ¿no? Entonces yo decidí sabes que ya no les voy a dar este espacio en ningún programa hasta que yo no tenga, y platique bien con esa persona y vea si realmente tiene algo verídico, ¿no? Porque escuchamos lo mismo de siempre, ¿no? Yo ya no le veo caso en ese sentido, el traer y traer gente que me va a estar dando los mismos supuestos mensajes, decir lo mismo que, que dicen todos, y no tener ninguna evidencia. Pero bueno, vamos a mandar aquí unos saludos, está por aquí Abigail Mendoza, está Jacqueline Reyes está eh, Fanny Martínez, hola, hola ¿qué tal? Jacqueline Reyes dice bien, Jacqueline Reyes dice super programa, Jaguar y Héctor eh, Ovni Rockefeller, Jacqueline dice también saludos Armenta, sí saludos también, Mónica Carpinteiro, un saludo Moni, y eh, Angie también nos está viendo por aquí Muchas Sí, también gracias. le digo que permite le quiero mandar un saludo a, a Gran Cali eh, así es su sobrenombre, Gran Cali, un queridísimo amigo de allá de Portesano de Xochimilco, que el próximo jueves nos está esperando allá en, en, en su casa. Eh, vamos a platicar de sucesos paranormales, está sucediendo algo por ahí muy cerca, entonces le mando un cordial saludo, Gran Cali próximamente vamos a realizar esta interesante investigación. Efectivamente, pues bueno, eh, si les parece vamos a entrar de lleno ya a algunos videos, ya, ya avanzamos algo del programa, y estuvimos platicando aquí. El video ahorita de los que le estábamos comentando Héctor Fuentes, que, que él fue el que grabó, lo vamos a ver hasta el último, hasta el último lo, va, lo vamos a dejar. Y pues ahorita vamos a ver algunos videos. ...que traje aquí para que juntos lo, lo viéramos, hiciéramos pues una especie como de análisis, platicáramos acerca de ellos... ...y si te parece este, mi buen Gabriel, ya tenemos ahorita el primer video que fue grabado en eh, Nápoles, Italia, el 27 de septiembre del 2015... Y como vemos, es, son, son evidencias, Héctor Fuentes, de que por donde quieras está dando, ¿no? En, todo, en todas partes del mundo dan, vemos estas evidencias, vemos este tipo de, de OVNIs, de avistamientos, de cosas que hay en el cielo y que de pronto, para muchos que dicen que no existen, existen demasiados videos. Eh, y, y digo, las pruebas ahí están, ¿no? El, el hecho de no poder decir de que no existen como el, el video que estamos viendo que ya este ya va avanzado de, de un objeto extraño que, que de pronto empezó a bajar en, en algún cerro similar yo creo que, que tal vez eh, un poco a lo que ustedes vieron pero de día o en la tarde no sé en la mañana supongo eh, de cómo se ve este objeto eh, aparentemente esférico y cómo anda por ahí deambulando. Siento que es algo parecido, Héctor Fuentes, sin temor a equivocarme, similar a lo que vieron algo que andaba rondando ahí y que de pronto, pues bueno, eh, lo lograron grabar. Obviamente, de ustedes fue de noche y pues fue quizás más espectacular por las luces. Efectivamente, nos, han, nos ha tocado eh, dentro de las investigaciones tomar eh, eh, varios videos en el día. Y efectivamente, lo que hemos captado simplemente son bolas metálicas. Para mucha gente. Oh, o, perdón, oh, perdón, 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 que te, te interrumpa. O por, o por lo menos aparen, de apariencia metálica, ¿no? ¿no? Exacto, apariencia metálica. Eh, un color así, aluminio, muy bonito. Pero cantidad de esferas, o sea, que están eh, estáticas en los cielos, eh, tienen ciertos movimientos inteligentes, algunos. Eh, a, a, aparecen de repente 10, aparecen de repente 300 o 400, hasta 500 eh, se llegan a ver en los cielos, pero simplemente ahí se ven, eh, son bolas eh, metálicas, aparentemente como dice Jaguar, de un color aluminio muy, muy padre, y hemos tenido la oportunidad, de, así como hemos eh, filmado este tipo de bolas, aquí en la zona sur de la Ciudad de México, eh, en, eh, nuestro queridísimo amigo investigador eh, Luis Ángel Vallejo, eh, tuvo la oportunidad de, de filmar, él tiene la filmación, por precisamente se los vamos a traer, no, no tanto de bolas metálicas, sino de un como tipo robot que nos como que nos está saludando. Y al mismo tiempo, y eso fue de día, y, y al mismo tiempo como que como que nos está saludando y se va alejando hacia el sur, su, sureste de la Ciudad de México, ¿no? Entonces tú te quedas pasmado, tú te quedas emocionado, tú te quedas con emociones encontradas de decir, no estamos solos aquí en el mundo, hay algo que nos está vigilando. Si te aventuras un poquito más, posiblemente digas, ok, posiblemente sí son extraterrestres. Si eres un poco más objetivo, como mucha gente lo dice, eh, posiblemente sea algún tipo de objeto o volador eh, terrestre, algún tipo de mm, explorador terrestre. La tecnología que ahorita conocemos posiblemente por ahí debe de haber algo que, que, que estamos viendo en los cielos, que realmente no es tecnología extraterrestre, es tecnología terrestre. Pero es, es lo mismo, es como aventurarse y de, de decir, asegurar algo que no estás convencido que es. Yo te puedo decir, es tecnología intraterrestre también. Pero ¿cómo lo compruebo? No se puede. Entonces, las evidencias están ahí. Este video que estamos observando eh, es muy interesante porque tiene cierto tipo de movimientos inteligentes. alguno uh, Este video se me parece a, a los que han filmado allá en Perú, esta Gladys Córdoba, que le van a cordial saludo, que también por ahí, eh, pues te mete un poco de duda, ¿no? Porque y al mismo tiempo te mete curiosidad de la existencia de estos objetos voladores no identificados. Entonces, ¿qué es esto? ¿Por qué están aquí? ¿Qué quieren? Simple y sencillamente lo dejamos a, al aire, ¿no? Porque sí, no porque sabemos, o sea, sí, exactamente. No, no es no, no. no, no respuesta de hace desde que tengo uso de razón hasta ahorita hemos visto videos y videos tras videos, miles de videos en el mundo pero no tenemos una respuesta concreta qué es seguimos en las mismas sí efectivamente no 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 hay un, un avance estamos en un estancamiento total dentro de, de todos los fenómenos sí tenemos estas evidencias digo a mí me da gusto el poderse las pasar transmitir a ustedes muchos de estos videos este difícilmente los van a encontrar en internet eh, aparte de su internet, más bien YouTube, ahorita como que tiene censurado muchas cosas, eso, ¿estás claro. de acuerdo? Eh, ya, ya casi no hay, entonces, este, pues bueno, muchos videos que de repente me pasan y me, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo ves esto? O, o, Dame tu opinión respecto a, ah, entonces, pues son justamente todos estos videos que les paso yo y que pues ya tengo ahí guardados de primera mano y se los estoy eh, transmitiendo para que ustedes se den cuenta de que existe algo algo algo, no como les repito, no nosotros no somos los típicos que vamos a decir, son extraterrestres, es una prueba irrefutable, no, no sabemos en realidad por qué porque no tenemos una no no, no ha bajado uno cerca de nosotros y ha hablado con sus tripulantes, es que tiene tripulantes, ¿no? Es, es lo que queremos nosotros como investigadores, ya estamos cansados de ver bolitas en el cielo, estamos cansados de ver las esferas eh, metálicas, ya nosotros queremos ya posiblemente un aterrizaje, <laughs> algo sí, un poco ya puede, más ¿no? si sí, es que se puede, tuvimos la oportunidad eh, hace, ya va a ser para un año, que fuimos a una investigación allá en Guerrero, y era a la una de la mañana, y es cuando vimos una esfera a una distancia de 40 metros de nosotros, por más que quisimos tomarle la fotografía y video, no sale, sin embargo, nuestros ojos lo estuvieron captando. Este objeto, o lo que haya sido, nos estuvo observando más de cinco minutos, a 40 metros de distancia. De una altura, yo estoy hablando unos 20 metros aproximadamente. Eh, y de ahí, así como se, se movió, se quedó quieta, no sé, un minuto, y después de ahí se. Se desapareció. Sí, evidencias sin duda muy, muy buenas. A ver si, si vemos la, la siguiente el siguiente video. Fueron unas luces grabadas en Montana, en Estados Unidos, el 2015. Por ahí le puse 2025, no, fue en 2015. <laughs> este, ahorita lo vamos a ver. Les recuerdo que estamos aquí en Anesma Radio, estamos encima de lo desconocido, está Héctor Fuentes Reyes. Estamos viendo evidencias ovnis y más al ratito vamos a ver el video que grabó aquí el señor Illuminati, el, allá en la zona de Cuemanto de Cuemanco, que lo empezamos a, a, a platicar un poco al inicio de este programa. Pero bueno, eh, esas luces que, que también se graban constantemente en Estados Unidos, que es también un foco, eh, pues sin duda, muy, muy recurrente eh, en ese sentido y, y este en este caso este héctor fuentes también una, es una luz similar casi similar como las que hemos visto en otras grabaciones de cómo de pronto van bajando hacen ciertas evoluciones o a veces se quedan allá arriba estáticas no o a veces hacen ciertas evoluciones pero en realidad digo es, estas evidencias que que que, eh, que de pronto les presento aquí hay unas bastante buenas que, que no tenemos duda de que eso se trata de algo pues más bien que no es, es algo desconocido totalmente, ¿no? No tiene eh, parámetro de comparación con otra cosa, ¿no? Entonces sí es, son cosas totalmente distintas, desconocidas que no nos, a nosotros nos gusta pues de pronto tener todos estos videos como evidencia estudiarlos y hacer la comparativa también con otros este videos eh, que, eh, que se presentan y ver cuál es la el comportamiento no por ahí hay un video también que muy interesante también que vamos a presentar de un ovni puro que es de estos que, que muchos afirman afirman digo yo no lo puedo afirmar pero de que estos ovnis este tipo puro que son naves según eh, que transportan otras naves nodrizas, no naves sí, nodrizas exactamente naves nodriza digo a mí no me consta pero ha habido algunos videos en los que se ven que están estáticas ahí arriba en el cielo y de pronto empiezan a expulsar. Y haciendo la otras comparación, cosas, ¿no? se ven no de metros, se ven de algunos de kilómetros. Sí, exactamente, ¿no? Y, y, y cosa cosa rara que yo he visto una, para lo que nos sirve justamente este tipo de videos es para hacer una especie de, de bitácora y ver que ese tipo de ovnis, los ovnis tipo puro, no como el que estamos viendo ahorita, eso lo vamos a ver más adelante. Eh, curiosamente yo lo que he visto que es una constante que son en sus lugares montañosos. Eso es lo que yo he percibido, ¿no? Digo, si por ahí alguien tiene este otro dato, pues también estaría bueno que juntos empecemos a hacer esa recopilación de datos para sí. ver el, los comportamientos de estos distintos objetos que de pronto se aparecen. ¿no? Y o sea, más que no nada sus... ahorita aprovechar que están en sus casas, ¿no? No salen. Pues salgan un rato a su azotea, a su terreno. Háganse en la Noche, binoculares, binoculares. Exacto. Algo así, ¿no? y, y pónganse a ver un momento el cielo, quien quite por ahí lleguen a filmar algo, ¿no? Efectivamente, Héctor, eh, pues sí, es, estas luces que de pronto vemos estacionadas en algunos lados, que bajan, suben, en fin, eh, ¿podría ser tomada aquí en México como lo que tú decías, ¿no? Como las famosas brujas. Exacto. Bueno, en, en, entre comillas, los pobladores mencionan brujas, para nosotros no son brujas, simplemente son bolas de fuego. Somos las de fuego? Pero sí, 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 sí. O sea, bueno, sí, de hecho, aquí te ya, te ves, estamos, ya estamos haciendo también. Principalmente ahí en Hidalgo. En Hidalgo, en Huasca Hidalgo, Hidalgo, si... Hidalgo, ahí también. A ti lo personal, lector. ¿Tú crees que sí sean de fuego, fuego, fuego? ¿O, o algo ah. similar, parecido a. Mira, sinceramente, el, el, hace algunos años, estoy hablando de hace cinco años, eh, hice una investigación allá en Huasca Hidalgo y. Estuvieron muy cerca estas dos bolas de fuego, o sea, es, es lumbre eh, al tamaño de un balón de un balón de básquetbol. Eh, te quedas pasmado, te quedas, te digo, eh, las emociones encontradas porque no encuentras algún tipo de respuesta. No, en ese momento no escuché ningún lamento, no escuché ningún ruido fuera de lo normal, simplemente la aparición de estas bolas de fuego ¿no? eh, en los cielos. Entonces, así como en los cielos, también igualmente en Guerrero, tuve la oportunidad eh, ahí con el chef de los Ángeles, que le voy un correo saludo, de también. Eh, ver estas bolas de fuego en, 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 en la tierra y ahí es otro punto de vista porque mencionan que cuando, se, cuando ves esto es porque hay dinero, es porque salen gases de, de la tierra y ocasionan cierta, eh, cierta flama azul y te quedas te, igual, o sea te quedas pasmado, te quedas con la eh, eh, curiosidad de ir a, a ver realmente qué es lo que, que está ocasionando este fenómeno. En, en, en el Guerrero cuando vimos esta esta bola de fuego azulada, fuimos al lugar, se llegó, llegó, llegó con los detectores de metal, y sí te marca, te marca algo. Pero hay que tener un equipo más sofisticado, porque lamentablemente el equipo que llevamos no te mide más de un metro de, de profundidad. De ¿no? profundidad. Entonces, por más que quieras escarbar, por más que quieras escarbar, te llegas a encontrar desde corcholatas, clavos, alambres, y poco a poco se te va eh, se te va yendo la, la ilusión de encontrar algo más fuerte, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que simplemente era un gas que provocó este este efecto de… Esos metales, de, ¿no? Que un que gas natural. ¿no? claro. Efectivamente, sí, efectivamente, son, son muchas cosas, ¿no? Que hay que… Que poco a poco el, con el aprendizaje, con el tiempo se nos va en este, los, eh, exacto. dando eso. En los, en, en los, en los pueblos ahorita eh, todavía se creen, creen en brujas, las famosas brujas, las famosas bolas de fuego y de hecho hacen protecciones eh, para que no lleguen a atacar principalmente a los bebés. Hacen amarres con tijeras, hacen amarres con la. Eh, bueno, en la Biblia, con los toles rojos, abren abren el, el Salmo 21. O sea, infinidad de cosas están eh, colocadas eh, en, en sus casas para protección de los de los niños, ¿no? Todavía hay lugares por ahí que, que creen en todo esto. Bastantes de... lugares, incluso aquí en la Ciudad de México hay mucho, sobre todo en las orillas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver eh, si te parece el siguiente video que fueron. Uh, OVNIs grabados en Argentina, diciembre del 2015 también y este, pues todos estos videos sin duda son, son bastante interesantes, sector porque son prueba de que algo está pasando en los cielos. No sabemos qué, digo, para, para nosotros, nosotros en LA título personal, digo, los demás pues cada quien tendrá su propia conclusión, pero para nosotros en el particular no sabemos qué es lo que está pasando. Hay, hay, hay algo, no, evidentemente que está sucediendo en los cielos de, de, de todo el mundo. Y que, pues, de pronto nos sorprenden to todo esto y pues, no tenemos una respuesta, ¿no? En este caso de este ovni de, de Argentina, en Buenos Aires, esas luces nocturnas que de pronto vemos ahí, y que de pronto, eh, de hecho, el, el zoom que le hace distorsiona un poquito la imagen, ¿no? Porque eh, no se alcanza a ver con toda claridad, se ve que, que da la impresión, digo, no, no, yo no me atrevo a decirlo porque hay muchos que dicen, no, es que es un ovni de plasma, ¿no? Eh, pues es demasiado aventurado el decir eso, ¿no? De, que es de plasma, porque muchas veces le preguntas, oye, qué es el plasma? ¿Para qué sirve? ¿No? Y no te saben responder. Entonces es algo que, que parece que emite una luz o cierta energía, no sé qué tipo de energía, no sé qué tipo de, 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 de cosa es, pero es algo que está suspendido ahí y que obviamente llama poderosamente la atención de quienes están ahí cerca y pues comienzan a grabar todo esto, hacen eh, estos zooms. En apariencia, digo, no sé, tú cómo lo veas, yo lo decía yo en otros programas, ¿no? De pronto pareciera como si fuera una célula humana, ¿no? De pronto pareciera eso, en otras pareciera como que hay imágenes como si fuera como si se estuviera abriendo un portal un portal sí o sea no digo que se esté abriendo no 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 pero como si estuviera abriendo algo y de pronto dentro de eso hubiera ciertas cosas no ciertos paisajes no como si de pronto ahí en el cielo ah, le, diéramos, a otro mundo, ¿no? le diéramos un pinchazo y pasáramos a otro mundo no eh, sí se me hacen muy curiosas este tipo de, de evidencias porque insisto, no o sea, estamos especulando, pensando lo que probablemente podría ser, pero no estamos plenamente sí, claro. seguros, ¿no? Desafortunadamente es así, tenemos eso, digo a título personal, insisto, no lo, lo, lo reitero a cada momento, no sabemos lo que son, los estamos grabando pero eh, no tenemos una prueba que concluya exactamente, pues, sabes que esto es esto, como muchos no que dicen, no, es que es una nave draconiana, no es que es una nave venusina, no es que son los grises, o sea, se van a afirmar algo de lo cual no tienen evidencia. No, pues si no si no puedes si no puedes identificar esta luz eh, o este objeto que estamos observando, mucho menos vas a, a identificar a los tripulantes y de dónde viene. Ay, no, sí, si, sobre todo si hay tripulantes, ¿no? Y si es que los hay, eh, los que han tenido contacto, como lo que yo hablaba en el programa de abducciones, ¿cómo sabemos si realmente nos está jugando una mala jugada eh, nuestra mente o, o alguien, a lo mejor algún gobierno secreto está haciendo algo para insertar en nuestra mente ciertas cosas o bien si efectivamente tienes un contacto con algo, pero ¿cómo sabemos si ese algo nos está diciendo la verdad? Sí me explico, entonces son muchas cosas, son muchas cosas encontradas que nos gustaría tener la respuesta, por eso estamos en esto para tratar de buscar una respuesta juntos, empezar a hacer un análisis y debatir y, y todo esto para tratar de llegar a una conclusión. Pero difícilmente hasta que no tengamos algo fehaciente, palpable, pues no vamos a saber qué es y aunque lo tuviéramos también no vamos a saber si es si eso que vimos en ese momento o lo que bajó y habló con nosotros nos dijo la verdad. Son muchas cosas, ¿no? Muchas muchas cosas. Pero bueno, vamos a ver el siguiente video que fue grabado en Grecia, marzo del 2014. Muy rara vez llega este, otros videos así de, de, de Grecia, digo, muy pocos. Tengo ahí un stock bastante grande de, de video sector y amigos del auditorio. Y muy pocas veces yo veo videos de Grecia, ¿no? En donde eh, también, pues, obviamente hay este tipo de evidencias. Supongo que ahora que con la tecnología que tenemos, con las cámaras, pues, irán saliendo más, más y más videos... Eh, de por sí digo, tengo una cantidad enorme. Les decía yo al inicio de, de este de que empecé yo la transmisión aquí en Anesma que la cantidad de videos que tengo es enorme. Realmente hice seis años de programa en otro canal, en el channel, junto con Héctor Almenta, y la cantidad es enorme de videos. Y todavía todavía más que no presentamos nunca, y que en su momento aquí se los estaremos trayendo. Y bueno, aquí algo similar, este, también este, o una común, este en todo, en todo esto que estamos viendo de que estos objetos están allá arriba, quizás de ahí viene la la, la conclusión ¿no, Héctor este Fuentes de mira, que se trate de este de, de, de seres extraterrestres, sí. Mira, eh, estoy viendo este, estos, esta, esta, filmación, y hemos hecho con investigadores experimentos y se me parece, me, no quiero desacreditar este este video, eh, simplemente el experimento que hemos realizado es filmar una estrella y un planeta. Recordamos que las estrellas tienen luz propia y los planetas no tienen luz, uh -huh. no palpitan. Cuando tú tomas una estrella y la enfocas, tiene mucho que ver el enfoque y te, claro. hace, te hace el mismo efecto uh -huh. que estamos, es, estuvimos observando hace en rato. El video anterior. Uh -huh. que en el video anterior, como una célula, como un, una puerta dimensional, tiene mucho que ver eso, ¿no? Ahora este video es este, Héctor también que se me hace muy muy interesante en donde ya hay un objeto grande y hay otros más pequeños muy cerca volando eh, también hemos visto bastantes videos de este tipo Héctor y, y también probablemente se acerca un poco a lo que a lo que tú o lo que vamos a ver más al rato claro. en el video que que tú grabaste no en donde de pronto hay un objeto mayor y hay otros más pequeños que parece que, que están alrededor. Que están volando, jugando, ¿no? Que ¿no? es algo similar, ¿no? Este, pues bueno, fue grabado probablemente de día o en la tarde, no sé, pero hay sol y se ve el volumen incluso, se ven los objetos ahí claramente. Y es algo similar, pero obviamente de noche y son luces lo que ustedes grabaron, ¿no? Por eso la, la similitud con todos estos videos que ahorita estamos pasando y que, está, que ustedes los están viendo. Y que se me hace también muy, muy interesante, porque pues digo, las evidencias ahí están, no no pueden decir que son globos. eso no son globos, no se comportan como un globo ni nada de eso, porque pues obviamente nosotros como investigadores, sector debemos de saber el comportamiento. Sí, como ya, tú ya, ya una estrella, te vas acostumbrando, te vas acostumbrando a ver eh, tanto globos sonda, eh, y igual los globos, los famosos globitos, a, a, a algo que tiene inteligencia y ya no te dejas llevar fácilmente... Eh, por esto por por, por algo que te, que te están presentando no ya te vuelves más objetivo te te vuelves más analista y, y ahora sí te sacas la, las conclusiones que tú realmente en ese momento quieres dar en eh, este video que estamos observando se me hace muy interesante porque es de día y para mí valen más los videos de día que de noche porque no no ves realmente la estructura como es y aquí en el día ves mmm, posiblemente algo un eh, para muchos eh, posiblemente sea un, un objeto discoidal que está tal vez lanzando estos objetos más pequeños o viceversa. ¿no? Entonces, estos aquí estoy observando dos objetos alrededor de, de este gran objeto, que siempre es, es importante jaguar. Cuando nosotros filmamos un, un ovni, hay que tomar como referencia algo que esté cerca. Claro. No sé, un árbol, algún cable, poste. Que, un poste. Eh, para tener más eh, referencia y sacar, pues más o menos, un, no tanto la medida exacta, pero más o menos un aproximado, para darnos, darnos cuenta y sacar eh, con una ecuación, pues más o menos la distancia eh, no exacta, ¿no? Eh, y la altura. Este video, como volvemos a repetir, ahí están estos objetos, oh, tres objetos volados notificados, pero volvemos a lo mismo. ¿Qué hacen ahí? ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí? ¿Y qué es lo que quieren? Aquí, eh, bueno, también le mandamos saludos a Carlos López, que está conectado. Saludos, Carlos. Nos manda también saludos. Jacqueline dice: Sí, esa es la idea. Eh, que Debemos observar más al cielo. Angie dice: Como las bolas de fuego que vimos en Guerrero, lo que ya comentabas. Así vi uno, pero eh, con una luz anaranjada, ha de ser. Emitía sonidos como de puercos cuando los están matando y chillidos de bebé. Era muy grande la nube, como a 10 metros de mí. Y pues bueno, aquí por aquí, Avis Mendoza también nos manda saludos. Saludos, Avis. Saludos, Avis. Y sí, son videos muy interesantes, como, como lo mencionas. Ahorita, ahorita, me una claro. ¿no? exactamente. Ahorita, eh, pasaron, yo pensé que nada más eran tres objetos, pero no. No hay más, hay, hay más. muchísimos más objetos. Así, a simple vista, yo le calculé como unos 15 posiblemente que llegaron con que están aquí alrededor y que y, y están en, principalmente en, estos videos se están filmando en las grandes ciudades ¿por qué las grandes ciudades ¿por qué tiene que ver en eh, jaguar por ejemplo en las grandes ciudades es coincidencia pues bueno, yo, yo creo que, que los que se graban en grandes ciudades, como tú lo mencionas, Héctor Fuentes, yo creo que es porque ya en los ciudadanos, los citadinos, ya traemos un celular en la mano, tenemos el servicio de Internet, todo esto, y, y se nos hace más fácil grabar, ¿no? En poblados a lo mejor están aislados donde no hay Internet no tienen nada de esto y a lo mejor no están tan habituados a, a este tipo de fenómeno. no yo siento que esto se da en todos lados el hecho es de que haya en ese momento alguien que los grabe pero siento yo que eso puede suceder en la sierra de Querétaro, en cualquier lugar yo siento que están en todos lados pero el hecho es de que como te diga el momento oportuno en que alguien los pueda grabar no siento y, que es una constante y siempre se han presentado estos objetos voladores en donde hay a mucha acumulación de gente por ejemplo, eh, en el desfile de aquí de, de México, muchas veces eh, mucha, eh, la gente ya no está ocupada con su celular, está viendo el desfile de los aviones y tiene oportunidad de voltear al cielo. Y es cuando realmente empiezan a llover muchos videos donde aparecen los aviones y detrás de estos aviones aparecen objetos voladores no identificados. Porque tienen la oportunidad la gente de voltear al cielo. Ahorita, bueno, eh, ahorita no están todos en su casa, ¿no? Pero cuando un día normal y corriente... ¿Cuánta gente, ve contando, uh, caminando, cuánta gente está volteando al cielo? Nadie está volteando al cielo, están controlados por el, el celular, ¿sí me explico? Y no tienen oportunidad de voltear al cielo. Entonces, ahorita es el momento, si estás aburrido en tu casa, al rato salen en la noche y, y posiblemente llegues a, a filmar algo, ¿no? Muy interesante. A veces me dice Gabriel, más o menos, ¿como ¿cuántos tiempecitos tenemos todavía, Gabriel? Creo que dos horas, ¿no? O sea. Tenemos... Ya todavía tenemos un buen rato. Bueno, vamos a ver el, el siguiente video que era justamente también de algo de los que les decía que fue un ovni grabado en los Alpes suizos, un ovni puro que era eh, el que les, les mencionaba. No, no, Curiosa, es, ¿no son los de William Meyer. No, no creo, no creo, no creo, no, 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 no se les asemeja mucho, pero eh, como les decía, yo, yo he visto esta constante es algo que yo he notado en videos que me han estado mandando que he estado viendo de que este tipo de ovnis puro puro eh, están en lugares montañosos siempre hay lugares montañosos cercas de de estos, de estos eh, tipo de fenómenos de hecho aquí este un esquiador de pronto este pues está grabando típico no con su celular para ver algunos desplazamientos que él hace y hace ahí algunas tomas adicionales y curiosamente sin que él lo percibiera grabó este este ovni que se le se atravesó ahí a, a, lo, a lo lejos entonces sí ese más un video demasiado curioso porque él ni siquiera lo percibió y ahí estamos viendo este justamente cómo, cómo va atravesando se ve de un tamaño pues bastante respetable no es un avión no se trata de un avión porque no se le ven las alas no se ven ningún tipo de motores absolutamente nada entonces sí es algo muy curioso este tipo de de ovnis de objetos voladores no identificados, de pronto que están allá arriba uh -huh. en los cielos y que pues especulamos, ¿no? Con que probablemente se traten de estas naves nodrizas, pero no estamos 100% seguros. Y digo, muchos, muchos dicen, no, es que es una nave nodriza por el tamaño que tiene, ¿no? Es demasiado grande, ¿no? Hay quienes han dicho que, que miden 2, 3, 4 kilómetros, pero yo me pongo a pensar, bueno, eso es lo que tú piensas como persona para ti es demasiado grande, pero ¿y qué tal si suponiendo que, que, que lo que los hicieron es, los que crearon este tipo de naves, si fueran unas naves, suponiendo que fueran seres que, mi, que miden cinco o seis metros, pues entonces no estaríamos hablando de una nave nodriza, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. O todo lo contrario, a lo mejor son seres más diminutos que miden menos de un metro. Y a lo mejor estaríamos hablando de una hipernave grande para ellos y algo, pues no tan grande para nosotros, pero sí de un considerable tamaño, ¿no? Entonces yo creo que depende de la apreciación, pero no podemos estar 100% seguros de que a lo mejor sea una nave nodriza. Probablemente lo sea, pero no tenemos la evidencia concreta, concreta, ¿no? Son simples y meras especulaciones. Bueno, este video me llama muchísimo la atención, porque curiosamente los mejores videos del tema OVNI... No sé si lo haya cortado o hayan cortado la, la escena, pero sí caray, si tú ves en el cielo un objeto volador, tú lo filmas hasta que se te acabe el cassette o, o tu memoria. O, o, o hasta que te, tengas que entrar a trabajar, digo, a mí me pasó y ya lo, ya lo narré aquí. ¿Por qué carajo nomás filman tres segundos, cinco segundos y se corta? Es que ¿Qué también, pasó después? Yo creo que también habría que, que considerar una cosa, ¿no? Porque ese video es algo, es algo ya antiguo, más o menos 2014, no pues ahí la fecha, pero más o menos 2014, eh, no tenían mucha memoria, hay que recordar que no tenían mucha memoria los celulares, y podías grabar escasos segundos, y por más que hubieras querido grabar, no podías grabar más, entonces hay que considerar también eso, también, y, claro. y este, digo, a mí el video se me hace auténtico, he visto otros videos que, que son falsos, pero este se me hace auténtico, eh... Pero sí, no, es, es esa probabilidad, no, de que... Digo, afortunadamente ahorita ya los celulares le ponemos una memoria este, externa y ya puede grabar más tiempo, ¿no? Ya los sí, porque me estoy basando en la fecha, es 2016. 2016, sí. O sea, yo pienso que en el 2016 ya había aparatos que, que, que te grababan un poquito más, ¿no? Sí, probablemente te digo, pero... Digo, yo por lo más por lo más que lo he visto, no, no se trata de un, de un fake, definitivo, para mí, para mí no, no Porque es... Porque si yo filmo esto, lo que estamos viendo, amigos, en la, en la pantalla, pues yo lo filmo hasta que se desaparezca, hasta que, hasta que se... A, a, si llega a aterrizar, no sé. ¿Qué pasó después de eso? No? A mí me pasó, y digo, creo que te lo platiqué en su momento, Héctor, de que yo grabé una luz en el cielo en cuando laboraba yo allá por el rumbo de, de la zona rosa, y este a mí pasó algo similar porque yo llegué lo vi lo empecé a grabar 40 minutos ya no lo pude seguir grabando ya no supe lo que pasó porque tuve que entrar a mi trabajo no entonces ya no supe lo que pasó pueden suceder muchas cosas no sabemos realmente por qué de pronto se cortan algunos videos Perfecto. pero en mi caso fue ese por ejemplo el video el video que presentaste hace algunos bueno hace algunos días el, el video que, que filmé en la zona sur de la ciudad pues yo me tardé cerca de 3 horas 15 minutos, me llevé cerca de 3 de tres cartuchos. Desde que apareció hasta que se desapareció y al final, como hay la transmisión menciona Jaguar, llegó a captar 3 lamentos que no se sé, no se sabe de dónde provenían, no sé si lo escuchaste los lamentos. Sí, efectivamente, sí, sí, sí. De hecho, este digo, yo lo hice en su momento, cuando estuviste en, en otro programa anterior, hace como 3-4 años con, con nosotros. Eh, hice análisis justamente del audio, del video, incluso le hice acercamientos, todo ese rollo. Entonces, este, sí, es, a mí se me hace un video interesante. Ahora, faltaría ver si hay cierta relación con el fenómeno o fue otro fenómeno aislado. Que se dio en el mismo tiempo, ¿no? Exacto, porque este objeto, vuelvo a repetir, estaba a 12 kilómetros de, del balcón de ahí de Área 51 hasta donde, donde estaba este objeto. 12 kilómetros tomando como referencia, eh, te digo, el cerro de, de Xochitlpec. Y curiosamente, al final del video, pues escuchan tres lamentos que sinceramente yo no sabía de dónde provenían. Y el ladrido constante de los perros, ¿no? También algo, algo curioso, como dato claro. curioso, ¿no? Pero bueno, vamos a ver el siguiente video que fue grabado en Chicago en el, dos, el 16 de abril del 2015 eh, un OVNI que fue captado ahí en los en los cielos que de pronto pues da la apariencia como que se esconde como algo algo similar no de de pronto ha, ha habido esa constante Héctor Fuentes de objetos que se graban cerca de las nubes, y como que da la impresión, da la impresión, no lo estoy afirmando, de que utilizan las nubes como escondite, ¿no? Se esconden, como que claro. de pronto salen y se, eh, y se vuelven a meter, ¿no? algo completamente curioso, curioso. El comportamiento no lo sabemos por qué es. Vemos ahí la, la urbe bastante grande de Chicago, y vemos como de pronto ese objeto es captado allá a lo lejos. Digo, por el tamaño era imposible que no lo viera, ¿no? Pero es captado ahí, de pronto da esa impresión como de que juega ¿no? Al, al, al escondite y todo esto. Y han sido varios videos, algunos de ellos completamente fakes, porque sí, poco a poco les voy a ir trayendo videos para que diferenciemos y les digo yo por qué se tratan de videos fakes. Pero hay otros videos que son bastante buenos, como este que estamos viendo. Que a título personal, a mí, a mí me parece este auténtico. Eh, no hay este comportamiento de, 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 del, del fake. Es algo totalmente, incluso se ve la inestabilidad de la cámara, se ven este los edificios, todo esto. Y es a mí se me hacen, todos esos elementos, lo que hay en primer plano, segundo plano y tercer plano, se me hace bastante interesante. No sé tú qué, qué opinas, Héctor. Bueno, se me hace increíble también este, hay que ver la duración. ¿Cuánto tiempo duró este objeto volador notificado? Estás diciendo que fue en Chicago. Eh, pues para permanecer bastante tiempo este objeto volador, creo que... Pues ya se hubieran dado cuenta que están invadiendo el espacio aéreo ¿no? de, de Chicago. Hubieran, sí, enviado, hubieran enviado algún tipo de, de, de avión para, pero, Héctor, para observarlo pero más yo, cerca. Yo, ¿no? yo comentaba en otro programa hace mucho tiempo con Héctor este, Armenta, que estuvimos haciendo varios programas juntos durante casi seis años. Eh, yo le comentaba que a mí se me hace muy curioso que de pronto hubo una temporada en que los gobiernos, sobre todo de Estados Unidos y Rusia, era una especie de constante de decir, nosotros queremos derribar un ovni, queremos ver qué de qué se trata todo esto, ¿no? Entonces, había esas incursiones, ¿no? De, de de pronto cuando los ovnis invadían, como tú dices, el espacio aéreo de algún país, iban tras de ellos los aviones caza, ¿no? Y se dieron interesantes casos como el caso del capitán Thomas Mantel que se desapareció en cuanto hizo una incursión un objeto volador no identificado cerca de una base de Estados Unidos desapareció el capitán Thomas Mantel, vamos a hablar después de ese tema, y de otros más, también uno que sucedió en los montes Urales en Rusia, eh, de un eh, U-2, un avión U-2 que estaba espiando justamente a los rusos, tuvo también un encuentro con, justamente con un ovni, y eh, al parecer, al parecer, eh, según lo que se comenta, el ovni derribó a este avión, y bueno, cayó en territorio ruso, y ahí fue capturado el, el piloto aviador, se hizo un escándalo tremendo, eso fue en la época de los sesentas cuando estaba Nikita Khrushchev finales de los sesentas y sí se es un, un este pues un, un se tensó mucho las relaciones de por sí que estaban en la guerra fría este Estados Unidos y Rusia se tensaron muchas las relaciones pero bueno a la, final de cuentas lograron liberar al piloto y es un caso muy interesante del cual en algún momento les hablaremos más extensamente de eso y de otros casos de, de, de ovnis con aviones, tanto de la Fuerza Aérea o de las Fuerzas Aéreas de distintos países, como de aviones comerciales. Y es muy interesante, Sector, ¿cuál sería tu opinión al respecto en este sentido? Bueno, para mí este video mmm, se me hace fake. Yo respeto tu decisión, pero para mí se me hace fake porque eh, está mucho tiempo en el espacio aéreo de Chicago. Eh, por ahí estoy viendo la fecha 2015, eh, abril, o, eh, 16 de abril del 2015, uh -huh. hace cinco años, es para que ya, eh, y principalmente en Chicago, o sea, Estados Unidos es... Él, él, él es imposible de que lleguen a penetrar su espacio aéreo, a excepción de que este objeto eh, utilice tecnología como el B-52, como el avión invisible que no es captado a, a, a los radares, ¿no? Pero es que, como te digo, Héctor, ya en la actualidad yo ya no he visto, ya no he visto que esa preocupación por parte de los gobiernos de decir, bueno, están invadiendo nuestro espacio aéreo, vamos a mandar a aviones, o sea, yo no he vuelto a ver eso. Ahora, Antes, como sí. dices, ahora como dices, si, si las grandes potencias han derribado estos objetos voladores identificados ya, y ya han eh, obtenido tecnología de estos objetos, posiblemente ya no sea lo que estamos viendo una nave extraterrestre, posiblemente sea una nave experimental de Estados Unidos que está eh, realizando sobrevuelo pues, simplemente en Chicago. Sí, efectivamente, a ver, este, más o menos como cuántos, ya, 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 ya nos faltarán cinco minutitos, más o menos, ¿cuántos? Y sí, cinco minutos. Bueno, nos vamos de una vez ya con el OVNI de Cuemanco, Xochimilco. Este, lo vamos a escuchar ahorita en eh, el audio completo, más o menos dura como unos dos minutos, dos, tres minutos, ¿no? Aproximado. Más o menos, lo vamos a oír ahorita con audio, regresamos y ahorita nos, los, nos lo narra de nuevo este Héctor Fuentes, ¿va? Vamos a ver el video y pues regresamos aquí a través de Anesma Radio, sin miedo a lo desconocido. Ya nomás en cuanto me den ahí este la orden de que ya está, ya está, va. Falló. No que... Tiene luces alrededor Está... Está de... ¿Se vino... cayó, los ojos Cayó Tiene luces alrededor los Está... de... ojos El resplandor, eso que cayó, es eso que se ve allá. Miren la luz, cómo se le ve alrededor, todo lo que refleja alrededor. ¿Dónde? Ese, ese punto que se ve allá. Ahí vamos a las lados así, eh, que estamos volando por ese lado. Se le ven todas las luces alrededor. Miren. Ya va a regresar una. Ahí, ahí ya lo vi. Mira, ahí está, mira. Ahí viene, ahí está. Todo. Mira, 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 mira. Están volando alrededor Estamos de. Están volando ¿eh? alrededor de esa cosa. Es esa luz que está, este, sí, la, la, una, la, la... la... la última. Ajá. Eso no es normal. Esa luz que vimos ahorita, eso fue lo que se reflejó ahí. Esa, esa, y en esa, medio esa de cosa. todo lo negro, la luz blanca. Sí, pues ajá, exactamente. Ahí, ahí exactamente. Ah, sí, sí. Mira, mira cómo bailan alrededor. Chécale, chécale con los binoculares serán mejor. Por eso se los aquí a los señores para sí. Es una que nave extraterrestre. Chécale. ¡Mira, mira, mira! Se ¡No manches! Está. Fue este de los hidroculares. ¿Esa, ¿Esa Mira, mira, ¿dónde están? Las... Sí, ahí sí, ¿es, ahí. Blanca, esa blanca? blanca. Sí. Pero como que sí, sí, están varias. Pero va son varias. Ajá, alrededor. Salen de ahí, de esa nave. No soy, Mira, 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 mira. En vivo. Vámonos. Sí. Bye. Bye. ¿ya viste a los que las que se voy al lado? Las que se ven. Mira. Mira. No tenía flash. Si se alcanzan a ver este que como que en lucecillas los. Pero es una no sola luz en todo el todo negro. El Una nave, esa es una nave. Me va a transmitir sí, en vivo. Se ve que están bailando las Porque ahí está. Hola amigos, buenas noches. Estamos aquí transmitiendo nuevamente desde el Cerro de Santa Cruz, Chitepec. Estamos captando una nave y bailan muchas luces alrededor. Está rumbo de no sé qué áreas ahí. ¿Qué ¿Qué es, ahí? Cu cuamanco. es en Cuemanco mira, mira, en un área donde no hay nada, absolutamente nada de luz, alrededor de esa nave se ven muchas luces que están como saliendo no sé cómo Pues ya estamos de regreso, acabamos de ver ahorita este video que grabó Héctor Fuentes Reyes. Y ahorita mientras nos lo vuelve a pasar por acá, por favor Gabriel, nárranos, brevemente qué es lo, cómo estuvo ese día, que ya ya nos platicaste algo, pero tu impresión, en este sentido, ya a este, desde ese tiempo hasta ahorita, ¿cómo sigues viendo este video? Pues este video es una de las evidencias más eh, interesantes que he obtenido después de los veintitantos años de investigación. Es uno de los mejores videos, yo considero uno de los segundos videos que he obtenido más interesantes, donde pudimos, ya no tanto eh, yo solo captado, sino fuimos testigos eh, aproximadamente 15 agentes. En el inicio del programa comenté que nos acompañó gente de la alcaldía de Xochimilco. De la coordinación, que les mando un cordial saludo. Igualmente estuvo, estuvo gente guardabosques y aparte los investigadores, hombres como mujeres, donde tuvimos oportunidad de. Eh, todos los equipos, tanto cámaras como telescopios y binoculares, estaban dirigidos hacia la dirección del Popocatépetl. Eh, era nuestro fin, porque es una zona mmm, donde eh, realizamos el campamento en el cerro de Xochitepec, el cerro muy, más conocido como las bolas de fuego donde tuvimos este campamento y todo el equipo estaba dirigido ahí, siendo la aproximadamente la una de la mañana aproximadamente eh, de, de la nada, de la nada, así como estábamos observando, haz de cuenta, Jaguar, como si nos hubieran tomado una fotografía del cielo hacia nosotros, un resplandor entre azul, azul y verde que nos sorprendió. Al mismo tiempo escuchamos un ruido como si fuera un, no sé, algo, algo con mucha velocidad que, 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 que fuera cruzando en esos momentos del cielo, e hizo una línea hacia lo que es el cerro de, de, del cerro de la estrella, a esa dirección. Y pues lo que hicimos en ese momento fue agarrar todo el equipo que estábamos en, del otro lado del cerro, unos 15 metros, yo, te, yo lo calculo, entre piedras y arbustos, así como eh, vimos este, eh, esta línea que cruzó. Agramos este, las cámaras y los binoculares y nos fuimos del otro lado para ver dónde, qué había pasado con esta este extraño luz, este extraño objeto que cruzó eh, arriba de nuestras cabezas. Y este objeto para nosotros cayó exactamente lo, en, en, en una zona pantanosa en la delegación de Xochimilco, donde podemos observar que ahí en el, en el video eh, hay una zona muy oscura. Eh, se ven, de hecho, eh, la población de, de Iztapalapa y parte de Xochimilco. Y en medio es una zona muy oscura donde estamos observando esta luz que para nosotros aseguramos que cayó y de, este, de, este, de esta luz empiezan a salir eh, lucecitas de diferentes colores. No nos atrevemos a decir que es una nave. Eh, aunque por ahí una compañera investigadora por la emoción posiblemente empezó a decir que es una nave extraterrestre que yo eh, como estaba filmando le dije eh, fuera de fuera de cámara que, que, que guardara el silencio porque no estábamos seguros de la existencia de esto no entonces ella pues ya, eh, ya ya lo había dicho de hecho hicimos la transmisión en vivo pero se quedó grabado como una, una nave extraterrestre. Entonces, vuelvo a repetir: si no sabes, vamos a identificar qué es, es muy aventurado mencionar de dónde provino. Entonces, fuimos testigos 15 gentes, la mayoría consigui, con, eh, estuvo consciente de este avistamiento y fue una experiencia que yo les recomiendo vivir y, y nuevamente ver estos objetos. En los cielos, ver ves, ves estos objetos que de repente eh, eh, llegan a caer, como en esta ocasión. Y en el video estamos observando una extraña luz muy grande, donde, esta, donde de esta luz empiezan a emanar diferentes lucecitas, como si estuvieran danzando alrededor o como si estuvieran explore, explorando el área. Es muy, eh, digamos, increíble, porque en esta zona, digo, es muy, muy pantanosa, no hay luz, está, está completamente oscuro. De hecho, se hizo la, la comparación al día siguiente. Eh, tratamos de volar un dron, pero es imposible detectar exactamente el lugar exacto donde donde eh, aterrizó o donde estuvo este objeto Jaguar. Pues sí, efectivamente, sí, son eh, sucesos ¿no? que de pronto tenemos ahí, se nos quedan en, en la mente grabados y pues. Lo compartimos, ¿no? Como es el caso de este video que ahorita estamos viendo que grabaron ahí en, en Cuemanco. Y pues bueno, continuemos con la, continuamos con la el enigma, ¿no? De qué es, por qué es, para qué están ahí o de qué se trata, ¿no? Vamos a seguir con esas preguntas ahí en el aire. Y pues mientras, eh, seguiremos con el estudio, seguiremos con el estudio, seguiremos esperando más evidencia, seguiremos tratando de ver de qué se trata, eh, confrontar todos los pensamientos, todos los modos de ver las cosas. Y pues bueno, eh, seguimos ahí en el camino, ¿no, Héctor? Efectivamente, hay que seguir en la lucha. Si te gusta o nos gusta la investigación, pues no hay que darse por vencido. Posiblemente el día de mañana o la próxima semana o no sé qué día, lleguemos a, a, a encontrar lo que realmente eh, hemos esperado durante todos estos años como investigadores: algún tipo de encuentro cercano del tercer tipo o posiblemente del quinto en, en las próximas investigaciones. Y yo, si me permite, Jawal, yo les hago la cordial invitación para que nos acompañen. A las próximas investigaciones, pasando este del COVID-19, espero, a veces, ojalá que ya se termine todo esto, para que reiniciemos las investigaciones y nos acompañen y seas eh, tú el testigo. Ya no tanto Jaguar, ni Área ni 51, ni Héctor Fuentes te va a convencer, sino el, el, tú vas a ver la evidencia, tú vas a ver que realmente hay algo que nos está observando, hay algo que está en los cielos, y al final de cuentas la, la, la última decisión va a ser tuya, ¿no? Eh, nosotros no estamos aquí para convencerte, simplemente estamos aquí para que te des cuenta que no estamos solos. Pues bueno, ya sin duda nos vamos, nos vamos, nos vemos la próxima semana. Y pues eh, esto fue Sin Miedo lo Desconocido, aquí a través de ANESMA Radio, Héctor Fuentes Reyes, con este OVNI de Cuemán, con tendremos ya más información en el próximo programa. Por lo pronto, pues nos vamos, nos despedimos muchas gracias, que tenga una excelente tarde, noche, por donde quiera que se encuentre, soy amigo Jaguar, y nos vemos ahí en nuestras redes sociales. Hasta luego, muchas gracias Héctor. Hasta luego, y gracias por la invitación, Yo soy su amigo Héctor Fuentes, y nos vemos en la próxima.